La punta derecha con pierna derecha, está en su asilo. Corner que va a entrar Bedaño al campo. Al golpe de cabeza Vergesio, espalda Vergesio, está Corujo. Se va empujando a Corujo, un zaguero viene el centro. ¡Vergesio! ¡Gol! ¡De Nacional! La punteó Vergesio. Y si lo dejás mirando algo lo contrario, algo hace. Hace 60 meses le hacen el juego equivocado, pero él está ahí. También en la Villa del Cerro ruge Vergesio, ruge. Créanme, él es medio tosco. Fue un paso de ballet lo que hizo. Con el puntín de su calzado anidó la pelota al ángulo superior izquierdo de un azorado portero Formento. Y a los 6 minutos, después del córner levantado por Brian Ocampo, invasión del argentino Vergesio, abrió el score nacional, que no era más que Cerro. En la Villa ruge Vergesio, ruge. El distinto goleador de Gonzalo Vergesio, que de la nada fabrica un gol, es así, le das el cachorro y no te perdona. Dentro del área el quedo de Cerro, la acomodó una vez y la mandó a guardar después. Vergesio gana Nacional, que había hecho poco, sinceramente, por la victoria. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Con ir a 12 para crecer.